Hola amigos, bienvenidos a Gol México. Y recuerda siempre que por aquí te enterarás todo lo que sucede con la selección mexicana y la Liga MX. Dentro de varios cotejos, para culminar la fecha, Pachuca se medirá contra Solos de Tijuana en la 14ª jornada de la Apertura 2022 de la Liga MX. Se acerca lo que va a ser el desarrollo de un partido más que interesante, donde la jornada 14 de la Apertura 2022 por la Liga MX cuenta con Pachuca enfrentándose a Solos de Tijuana. Dicho partido es este domingo 11 de septiembre, con el Estadio Hidalgo como estadio pautado. Desde las 20:05 horas, horas de México, agregado a que puedes mirar en directo hacia México vía Fox Sports Premium, Fox Sports, Fanatis, Marca Claro en YouTube, en Estados Unidos por Fútbol TV. Así está Pachuca. Empezaron muy bien en la apertura 2022. El pasado 7 de septiembre consiguieron un punto que los puso en la cuarta posición de la tabla general y solo los superan el América, Monterrey y Santos Laguna. Han tenido un increíble inicio de temporada. Se espera que puedan mantener el mismo ritmo en todo el torneo y avanzar a la postemporada. Así está Tijuana. Empezaron muy mal en la apertura 2022. El pasado miércoles 7 de septiembre perdieron 3 puntos que los puso en la 14ª posición de la tabla general. Luego de 4 partidos ganados, 3 empatados y 7 perdidos, tienen 15 puntos. Ahora han tenido un mal inicio de temporada. Se espera que puedan mejorar en la parte final del torneo y avanzar a la postemporada. ¿Cuándo juegan Pachuca versus Solos de Tijuana por el Apertura 2022 de la Liga MX? El juego Pachuca versus Solos de Tijuana se llevará a cabo este domingo 11 de septiembre en el Estadio Hidalgo por la 14ª jornada de la Liga MX. Horario por país: México, 20:05 horas; Estados Unidos, 21:05 horas ET y 18:05 horas PT. ¿Qué canal transmite Pachuca versus Solos de Tijuana por el Apertura 2022 de la Liga MX? El compromiso será transmitido en vivo y en directo por Fox Sports Premium, Fox Sports, Fanatis, Marca Claro en YouTube y Claro Sports en México, mientras que en Estados Unidos emitirá Fútbol TV y TUDN. Bueno amigos, hasta aquí las noticias. No dejes de dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Muchas gracias y hasta la próxima.